Oh, sueño inútil de un vivir aislado. Loco tifón de máquinas ruidosas. Sueño de recibir tenue, apagado. El eco de las gentes y las cosas. Pero tú, Clara Lear, fibras en vilo, a ti te punza todo leve filo y te fustiga todo ruido recio. A veces soy tan lejos, lejos de todo esto. A nada me acomodo, en nada me recuesto. Las palmas, los coquíes son sonido, paisaje. Yo siempre estoy ausente. Yo siempre estoy de viaje. ¿Cómo yo la conocí? Yo estaba buscando una habitación para alquilar. Fui a casa de una parienta mía. Yo sabía que tenía una. La parienta no estaba. Pero estaba aquella mujer enigmática y extraña en un sillón. Y me dijo, ¿a quién buscarle a ti, Mercedes? Ella no está. Entonces yo me voy y vengo más tarde. Me dice, pero antes de irte te quiero preguntar una cosa. No nos conocemos, pero tú estás enamorada. Y yo le digo, bueno, yo siempre vivo enamorada del amor. Y me voy, yo vengo más tarde. Me dice, bueno, pues, te quiero decir que esta noche me puedes ir a visitar si tú quieres. Yo vivo en la calle Benítez Castaño y vas a verme. Y hablamos. Efectivamente, se fue y no sabía con quién estaba hablando. Cuando llegó la tía mía, le dije, oye, ¿y esa señora tan extraña que estaba ahí? Era rarísima. Y me dice, niña, esa es la gran poetisa Clara Lear, prima hermana de Muñoz Marín. Ella se llama Mercedes Negrón Muñoz, pero Clara Lear es la poetisa. Ahí Virgen me dijo que fuera a visitarla. Y dice, voy a visitarla porque ella no invita a nadie nunca a su casa. Entonces por la noche fui a visitarla. Estaba ella en el balcón, ella pasaba en el balcón en un sillón de mimbre viejo, fumando, viendo las estrellas, tú sabes, una mirada que tenía como perdida siempre.
y me te puedes sentar ahí, otro sillón viejo de mimbre frente a ella. Cuando me senté, pues ella no me hablaba ni me preguntaba nada. Y yo pues seguía fumando como ella. Hemos estado como media hora sin decir palabra. Entonces ella rompió el silencio y me dijo, tú y yo vamos a ser grandes amigas. Porque siendo tan joven, sabes del silencio. Belisa es intensa. Era del puñadito de gente, declara Lear. Amor, mientras te tengo, será claro el misterio. La dicha es solo el sueño en que forja las cosas. Amor, mientras te tenga, el mismo cementerio será solo un recodo de nardos y de rosas. Amor, yo no era nada hasta que tú me hiciste. Es que me parece ella haciéndolo en una forma que con las manos, me hablaba con las manos y me hablaba con los ojos. Una cosa única. Única. Esa es mi opinión, ¿sabes? Que era única. El hombre de perdón, tú sabes, de frivolidad. Todos son hombres distintos, frivolidad. El hombre de la angustia. Son bellos esos poemas. Yo creo que tuve el privilegio de la dedicatoria más bella que pudo haber escrito Clara Lear en su libro Algún ser humano. Ella me dedicó su libro, fíjate qué bella me lo dedicó. Dice, a Yeyita Cervoni, que vuelvan a vivir mis pobres amados en mi corazón ya, muertos en mi corazón ya, en un alma como la tuya, exaltada y sensitiva, Clara Lea. Todo eso es fantasía. Es fantasía. Pero es fantasía vivida en una forma que le gustaba un hombre. No es que ella le gustaba un hombre. Es verdad, le gustaba el tipo del hombre, le gustaba. Y entonces se forjaba, se hacía la ilusión de que ese hombre estaba enamorado de ella y que ella estaba enamorada de él. Y ahí es que hacía la poesía. Ahí es que ella. Por eso es que esos versos de ella son más importantes, porque muchos son reales, pero la mayoría son no sueños. Y una vez tuve un gran amor en mi vida, allá en Estados Unidos. Quise mucho. Lo perdí por culpa mía, porque todo fue mi culpa. Entonces le digo, ay, Clara, vengo a Puerto Rico. Ese hombre, si yo lo volviera a ver, me dice ella con ella se lo diga, ese hombre no vuelve. ¿Quién mirando a una estrella la noche de mi muerte pensará, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde está? ¿Y qué mano luminosa y fantástica la ha recogido inerte y la impulsa reviva al vuelo sobrehumano? ¿Quién mirando a la luna recordará la pálida faz, el mirar desolado y el alma siempre llena de ansiedad de crisálida, aleteando inconforme en el vivir claustrado? Quien vivió el amor con la intensidad de Clara Lear continuará viviéndolo aún en la dimensión torva de la locura. Infierno luminoso, trópico amargo del olvido, de la soledad fabulada de ilusiones. Desde un cuerpo devastado por el tormento,
El espíritu fulgurante de Clara Lehr impone su dominio sobre su entorno. Lo efímero es su arte permanente, su sentido eterno de lo frágil. Ve pasar los sucesos como a través de un fino juego de espejos y cortinajes, cuya regla inviolable es creer en la verdad de la ilusión. Ah, si fuera posible el milagro perenne del árbol que se seca y retoña en verdor en esa arcilla tuya, y tornaras indemne a ser como en la hora del aroma y la flor. Bueno, Clara Lehr era una mujer alta, delgada, una mirada sádica como perdida, sí. Ella caminaba muy despacio. Era bien interesante, unas manos largas. ¿Entiendes? Cuando yo le llevaba a los amigos, tráeme a Jacobo Morales, tráeme a David Ortiz, tráeme hombres bellos. Ella quería a los hombres bellos que fueran a visitarla. Todos le besaban las manos. Mercedes era una persona fascinante. Hay quien creía que ella era una persona triste, pero no, al contrario. Mercedes era una persona alegre, siempre estaba, se vivía con la alegría del vivir. Además, ella se hacía los cuentos de cosas que ella parecía que las estaba viviendo y que tú te creías que eran realidades. ¿Tú ves? Por ejemplo, ella le encantaba Braulio Castillo. Lo primero que me preguntaba es, ¿viste la novela de Braulio? Ay, yo, Mercedes, si es que yo no, yo la única persona que pueda hablar es de ti, porque yo estoy en reuniones y en la parte administrativa. Y sabes, María, ese hombre estaba, pero fascinante, es un actorazo. Mercedes vivía la vida con amor y vivía amando. Y hay una anécdota fabulosa de su manera de hacerlo. Ella fue soñar y todo era una fantasía. Cuando yo la visitaba allá en el apartamento detrás de la fortaleza, me hizo un hombre, me hizo un día, oye, hijita, ¿no sabes que uno de los detectives de fortaleza, y entonces era el gobernador Luis Ferré, parece que está enamorado de mí y es un hombre bello? Se llama Mario. Asómate al balcón y si tú lo ves ahí abajo, pregúntale, Mario, ¿usted quiere a Clara Lehr? Figúrate, yo dije, me voy para el balcón, pero que no me oiga nadie, que no pase nadie cuando yo haga esa pregunta. De momento yo no vi a nadie, no, Clara. Yo no veo. Hay ningún hombre. Efectivamente, yo me di cuenta que todo era una fantasía de ella. Y le dije, Clara, llegó Mario. Pregunta, y ay, si usted quiere a Clara Lehr, Mario, ¿qué te dijo? Bueno, como tú me dijiste que no podía hablar, pero me hizo así. Que sí. Entonces me hablaba, él viene todas las mañanas aquí. Y por las noches, por orden del gobernador Luis Ferré, que suba a ver cómo estoy. Ella nunca cerró la puerta de su apartamento. Ponía una maleta. Pero la puerta nunca estuvo cerrada. Dos días antes de morir, yo voy a verla al auxilio mutuo. Y me dice, Garamallita, no te puedes quedar a dormir aquí, porque no me deja nada más que una persona. Y tengo a Rafa, el muchachito este que ella crió. Está bien, Clara. Yo vivía cerca, el otro día la voy a ver. Y me estuvo tan raro, me dijo, mira, esta noche te vas a quedar aquí con Rafa. Fíjate, fue la última noche de su vida. Dije, Clara, pues yo me quedo esta noche aquí. ¿Y qué pasa? Que yo me puse a pensar. Ella se va a morir de un momento a otro.
Yo quiero saber y cerciorarme yo si el Mario que amaba está en la mente todavía. Y uno se quedó dormidita y cuando despertó le dije, Clara, si tú supieras quién te vino a ver. Yo me lo inventé. ¿Quién? Mario pasó por aquí. Ay, pero ¿por qué no me despertaste, mi Dios? Si yo que lo quiero tanto. Me despiste. ¿Y qué te dijo? Bueno, él dijo que se tenía que ir, que volví a verte. Y te dio un besito en la frente, como tú estabas dormida. Y me dijo, ay, me debiste haber despertado. Ese fue el final del Mario en su vida. Y llamó hasta tal como suspiro. Su vida. Y él murió de amor. Mario fue su último amor. La luz de Clara Lear fue la luz de la vela. En un tiempo de docilidad femenina, Clara Lear defiende sus derechos de mujer lúcida, erótica, atrevida. Lucha por el sufragio femenino y el derecho de la mujer a alcanzar su justa posición en la sociedad. A los 20 años, desde sus excelentes columnas en la prestigiosa revista Juan Bobo, Clara Lear se identifica con un personaje trágico del dramaturgo noruego Henrik Ibsen y se firma Hedda Gabler. Culta, aristocrática, rebelde, la Gabler, como luego Clara Lear, aspira a trascender la mediocridad del medio, sacrificando el amor concreto para vivirlo en la eternidad de la poesía. Es la nueva generación femenina que este pueblo forma, la que obtendrá este voto que nosotras hoy casi no podríamos utilizar. Serán mujeres de valor intrínseco, cantidades fuertes que obtendrán una cifra en la cultura, otra en la energía, otra en la salud perfecta, otra, la más considerable de todas, en la potestad de vivir por sí mismas altivamente. Con los versos de Mercedes había alguna crítica hacia ella. Yo, que la conocí bien, Y conocí bien a fondo su calidad humana. Creo que lo único que pasó fue que ella se adelantó a estos momentos que está viviendo Puerto Rico. Se adelantó, porque ahora es distinto en la época en que ella hizo esos versos, tú sabes. Cuando ella hizo esos versos, era una crítica a cualquier cosita. Es más, el romanticismo mismo, cuando se sobrepasaba un poquitito, se miraba mal. Parece que una raya de la vida fue muy fuerte en su juventud y Clara se volvió vieja antes de tiempo. Yo la conocí ya vieja, delgada, pero entonces empiezas a buscarse el pasado, qué mujer bella. Tú la presentas y sus retratos tan bellos de Clara. Pero fue muy efímera la belleza de la juventud en Clara Lear. Sí. Pero siempre queda en el corazón sus recuerdos hermosamente bellos. Porque ella fue la poesía y el amor. La carne de mujer tiene sino de rosas, no más fin que cuajarse, perfumar dulce y vaga, y que abran otras rosas y mande mariposas, mientras ella se mustia, lividece y se apaga. El alma de mujer tiene sino de hiedra,
se enreda al pecho hombre, se enmaraña, se adhiere, y tronchada y marchita cuando el otoño hiere, sigue como fantasma impregnada en la piedra. Duerme, mi niño grande. Duerme, mi niño fuerte. Que el juego del amor rinde como la muerte. Alas le dé a tu sueño el éter de quimeras, que ha dejado en tu rostro tan dolientes ojeras. Calma le dé a tu sueño el mar de los sentidos, que ha dejado tus brazos tan largos y tendidos. Allá afuera es la luna, y el marullo del mar en la fragua del trópico brillando por quemar. Allá afuera es la esencia veneno del jardín, y los pérfidos astros avivando, encendiendo azabache, alabastros en carne negra y blanca, la caldera sin fin del trópico, transmutando los cuerpos al corto cielo erótico. Marullo del mar, cállate, sepúltate, coquí, que así dormido o muerto, ¿quién lo aleja de mí? Duerme, mi niño fuerte, duerme, mi niño grande, el sueño de la vida con la muerte se expande, porque no amará a otra que ni a mí misma amara, que la tierra por siempre sus brazos desquiciara, ay, si no despertara. He sido una de las pocas personas que pueden decir: he disfrutado de Clara Lea por días de días de días de días. Y siempre, siempre fue la misma. Hay dos personas que yo, dos poetas, que yo, después que he oído las poesías recitadas por ellos,
después que las oigo por otras personas no me gustan, que es Clara Lear y Luis Llorén Torres. Son dos personas, porque Luis Llorén Torres recitaba en una forma que te ponía el alma, era el macho ahí, pero en una actitud tan extraordinaria. Y Mercedes lo mismo. Ella me decía, Dieguita, los versos míos hay que decirlos con cansancio. Y nunca declamar la última sílaba. Y tampoco me gusta que me pateen a los hombres que yo he amado, por más malos que ellos fueran, fueran conmigo, crueles. Eso hay que decirlo con mucha tristeza, el perdonadores. No hay que decir, tú eres mi casa, tú eres mi casa. Una gran tristeza, no desprecio. Esos fueron los hombres que yo amé. Pero había que profundizar con ella, ¿ah?, para que tú te dieras cuenta de la capacidad que tenía ella de digerir las cosas. Es que te sorprendía cómo ella, una cosa que tú creías que era de una manera, ella te la ponía en una forma tan clara y tan sencilla, que tenía el mismo idioma de Muñoz, porque tú sabes que Muñoz, con unas palabras, te decían todo lo que querían decir, todo lo que quería decir en un párrafo completo, Muñoz te lo decía en una línea. ¿Ah? Pues esa era ella. Así como Muñoz era de esa manera, así mismo Clara Lear era de esa manera también. Mercedes para mí era una de las mujeres más inteligentes de América y para mí era la poetisa de Puerto Rico. Sin lugar a dudas, era la mejor poetisa de Puerto Rico. Sin lugar a dudas. Pues sí, hay un poema muy bello que ella le dedicó a Fini Rincón. También ella adoraba a Fini también como a Felisa. Eran sus amigas del alma, que se llama Carta a Adelena. Fini estaba viviendo por Nueva York y Clara Lear, claro, estaba acá. Y escribió esa carta a Adelena. Adelena, esta noche yo vi al hombre que tú amas. Tú estás allá perdida en la ciudad inmensa. Entre los rascacielos va tu figura tensa de silencio y amor como una esfinge en llamas. Esta noche lo he visto. Sus altos hombros recios se inclinaban un poco. Sus ojos altaneros miraban tiernamente los seres pasajeros. Tiernos sus ojos, hechos de todos los desprecios. Y yo pensé un instante que acaso estaba triste, porque luego en su hombro por tan corto tuviste, porque fuera tan parca sobre ti su mirada, que un leve regocijo tocó mi alma angustiada. Cuando de pronto, oh Adelena, de sus ojos cogiste tanto y tan poco, brotó alegre una gran carcajada. Adelena, no esperes, no sueñes, no imagines. Mira el amor si pasa, cual zumbador sin tiento. No seques por claustrarla la flor de tus jardines, ni tases oro puro lo que se lanza al viento. Que el amor es fugaz y es frágil y es pequeño. Girasol del instinto no mide
si cambió en la mitad de un sueño hacia otro sueño. El hombre que tú amas lo acata. Tú y yo, no. Adelena, en las calles hay 100.000 hombres ávidos. Resplandecen las luces, el vino en oros pálidos pinta en bello la vida. Ríe, bulle, enloquece. Y cuando llegue el sueño, duerme con el olvido de la bestia rendida. Ay, un hilo infundible y estreché lo disperso. Y quise hacer del cieno un lago limpio y terso. Mis ojos hechos llanto, mis labios hechos trizas, y su voz implacable pidiendo más sonrisas. Mi cuerpo en el cilicio sangrando su querella, y su voz implacable diciendo, ¡sé más bella! Mi alma en el infierno aullando su condena, y su voz implacable diciendo, ¡sé más buena! Carne fácil y blanda a todos los arrimos, carne blanda y traidora con uñas en los mimos, para todas los mismos rápidos arrebatos, lúbrico cual los perros, falso como los gatos. Primer amor de ella, claro, ¿cuál fue el primer amor tú de ella? Sí. Ella era casi una niña, pero fue el Petronio de su vida, sí. Alfonso Lastracharri, él era un abogado prominente, sí, ese fue el primer hombre de su vida. No, ese era su Petronio, dice mejor que en el Rosal la cosa estaba en su ojal, sí. Y era amante de todo lo precioso, de todo lo brillante. Sus ojos eran solo para el matiz subido, para la flor abierta, para el metal bruñido, y su amor para la pompa roja en cárdeno esplendor. Aviene-le un ansia amorfa de poseerlo todo, el palacio de mármol, el estanque de lodo, la mujer superfina y la hembra rumiante, la emoción exquisita, la sensación asqueante, y porque era bello y fuerte y afortunado, era querido por lo que otro hubiera sido odiado. Yo lo encontré en mi vía obcecado y perdido, enfermo de un mal raro que nadie ha padecido, salpicando de cieno las rosas y angustiado de ver luego que el cieno las rosas ha manchado, atropellando el bien y contrito del mal, con impulso de rayo y choque de cristal. El príncipe don Felipe, ese fue el amor más intenso de ella, fue el príncipe don Felipe. Fue una ilusión, eso no fue un amor, fue una ilusión. Esa ilusión es eterna. Ella me cuenta que cuando ella se fue para Nueva York, tenía que buscar un trabajo. Estudió taquigrafía y maquinilla. Se fue a trabajar en una factoría, trabajo de maquinilla y eso. Y un día le dicen, bueno, hoy viene para acá el dueño de la factoría, que era un señor que estaba en el Army, general de eso. Y entró y saludó a todo el mundo. Y cuando se detuvo frente al escritorio de ella, él la miró largamente y le dijo, Clara, sin saber su nombre, se lo inventó. Le dijo, Clara, te voy a dejar un papelito cuando me vaya, porque quiero esta noche invitarte a cenar conmigo. Se fue a ver la factoría y cuando salió,
Le dijo, Clara, te espero. Y ella me contagió de que ese hombre entró allí. Ella se enamoró de él, era bello. Y dice, bueno, pues voy a ir a ver. Se vistió. En aquellos tiempos ella se vestía con velo. Se puso sus velos, se puso sus encajes y esas cosas. Cogió un taxi y le dije, lléveme a esta dirección, que era donde él vivía. Y me invitó a cenar este señor. Cogió el taxi, cuando se paró el taxi, dijo, mira, aquí es. Ella miró. Y era una villa con un castillo arriba, así, en una lomita. Y se llamaba Villa Lear. Y unas luces violetas, y tan bello todo. Se emocionó tanto que le dijo al chofer, al taxi, regréseme a casa que no voy para allá. Regresó. Y me dijo, hijita, yo regresé. Porque aquella ilusión de verlo tan muy bien enamorado de él, al entrar en su casa, visitarlo, cenar con él, a lo mejor aquel sueño se hubiera destruido, hubiera venido una realidad. A lo mejor él me quería poseer sexualmente, que me quedé en mi casa. Y así he seguido soñando con él toda la vida. Y lo espero siempre, y dice, fíjate, que en tiempos de guerra, he tenido siempre la esperanza de que él venga a Puerto Rico. Era un general de la guerra, para volverlo a ver. Entonces ella soñaba que lo iba a ver otra vez. Pero vivió siempre en su mente. Entonces él se llamaba Felipe. Y ella lo bautizó el príncipe Don Felipe. Y cuando a mí llegaste, ¿de qué hablamos? De las regias auroras tropicales, cuando tocan a Diana los turpiales alborozados entre álamos. O de tus fugas por los mares claros, cuando el barco más ágil de tu flota recogió persiguiendo a una gaviota un contrabando de zafiros raros. Era la sorda tarde oficinesca, y al horror de una lámpara grotesca te vi cercano sin visión ni prisma. Y hablamos de apellidos y deberes, de lo que tú para los otros eres y de lo que no soy yo para mí misma. Giran las horas. Gira el día vendido alrededor de algún papel perdido o de balances malinterpretados. Y a la hora de salir, noche sin luna y el estrépito vil de la fortuna echa hierro al nivel de los tejados. Mercedes, hasta el último momento, hasta el salir por la escalera, porque yo la tuve que bajar por aquella escalera, yo no la bajé porque yo no podía con ella, pero las dos policías que me la bajaron para llevarla al auxilio mutuo. ¿Qué trabajo me costó? No te la perdono. Esto no te lo perdono, Felisa. No te... Cuando caminaba por el Ateneo y por ahí por la biblioteca Carnegie, ya se paseaba. Había unas amapolas, las matas de amapolas, y ella las cogía, se las guindaba por aquí. Una correa que tenía, toda partida, vieja. Unos trajecitos de algodón largo, que no se los apeaba, todo el mismo trajecito, y las amapolas. ¿Sí? Por eso, en el momento de su muerte, en el Ateneo, pues un puñadito de gente se reunió allí, la despidieron allí. El Polanco, después de un duelo allí de ella, un puñadito, porque tenía un pañito de gente. Habían unas cuantas coronas, como cuatro o cinco. Y yo dije, yo le voy a poner sobre esa caja las amapolas del Ateneo. Mira, dan ganas de llorar cuando yo pienso que fui y corté unas amapolas. Felisa me dijo, viejita, vete con mi secretaria a buscar el traje, que hay que vestirla
para la caja y se la meten con un traje de blonda y cosas. Y entonces yo fui con ella, pero le dije, pero espérate, ¿qué color es ese traje? Negro. Le dije, pues vamos a mi apartamentito, que yo tengo un pañuelo verde, para que baje con ese traje, mi pañuelo verde, me chifón así, por el cuello. Y fuimos al apartamentito porque ella era el verde musical. Y un momento muy emotivo. Antes de enterrarla, pues despidieron los duelos. Pero ya el Polanco lo había despedido en el Ateneo, entonces Muñoz Marín lo despidió acá. Muñoz Marín la enfocó como mujer y como poetisa. Y entonces alguien dijo una voz, bueno, que alguien recite aquí un poema de Clara Lea para despedirla. Me dice David Ortiz, Yeyita, tú, es para ti. Ay, no, David. Entonces el Polanco me dijo, Yeyita, despide a Clara con un poema. Entonces fue que yo dije el poema Orgullo frente a la caja. Nada más déjame decir si yo recuerdo lo que dice. Y verá el mundo mi gran calor humano. Apretados los labios al torvo sentimiento. Será un chocar de mármol el roce de mi mano. Y a mi miel la quietud da un agrio fermento. Caerá por fin la muerte sobre la absurda maja del arte y el amor. Pero del hecho insano nadie ha de hallar ni rastro en mi mortaja. Que tapiada mi boca, enclavada mi mano, le llevaré en prestigio al hambre del gusano la cola de mi estirpe tendida entre la caja. Clara divina y muy profunda. Por el momento hablabas con ella, se quedaba en un silencio, entraba en un mutismo romántica. Clara era divina, personaje inolvidable. Yo la quise mucho. Fue como mi maestra en la vida. Sí. Merce, no te olvidaré nunca. Nunca. Creo en las nubes, en la luna y en las estrellas, en todo lo lejano e inaccesible. Y creo en las 10 cosas sorprendentes por bellas, flores extrañas del tosco mundo en que nací. Viniendo más mi paz de flautas y violines que de arenga y de pólvora, desde joven más que a Napoleones y Marxes y Lenines, amé al niño Mozart, a Chopin y a Beethoven. Con un poder rotundo, visceral sobre la palabra, Clara Lea arma una obra poética y periodística desafiante, hereje, tormentosa, a la vez que armónica y lúcidamente femenina. Sin protagonismos histéricos, sin vulgares excesos, sin desnaturalizar su condición femenina, esta poetisa excepcional, esta puertorriqueña de avanzada, luchó con valor e inteligencia
por la causa de los derechos de la mujer. Clara Lehr es la lucidez frente al lento abismo. Obsesionada por la verdad de sus delirios, se dio a fijar en el corazón de nuestra lengua el resplandor oscuro, fiero de su poesía. No creí en hacer versos, ni acato la tarea de buscar consonantes y métrica y compás. Cuando escribí, dictóme lo inquietante la idea, y el ansia de armonía hizo en mí lo demás. El pensar hondo y el sentir profundo salvaron mi ilusión de la falsía, de escuchar en mi voz un mensaje hacia el mundo, cuando el mensaje a mí lo aguardo todavía. Cuerpo en cadena, en lacería, en mellas. Alma sin muro, ni confín, ni ocaso. Donde termina mi ilusión del mundo, comienza mi ansiedad de las estrellas. Ay, la emoción de aquella voz quebrada por la crueldad de siglos. Todavía la llevo a mi memoria encadenada como el mejor tributo a mi poesía. Canta mi corazón, abrazado a la luz de un recuerdo, evocando dulcemente un instante que tuvo algo de eterno. Mi canción lleva en el corazón matiz de amor, abrazado a la luz de un recuerdo de emoción, frágil luz que brinda una esperanza, una ilusión. Mi corazón nacido para amar, amar, recordar es volver a vivir aquel ayer, es volver a amar y volver a soñar con su querer. El corazón sediento de pasión
aspiro el aroma de todo su amor, quedándose en el alma un suave matiz de amor. Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mi sueño. Llegarás otra vez a brindarme un instante de ensueño. Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos, dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Surgirás entre nubes y estrellas, brillando en la sombra. Y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombra. Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche, sé que tú volverás, porque vuelvo a soñar esta noche.